hermanos y hermanas, ¿vale todavía desear un feliz año? Ya estamos en el segundo día de este nuevo año. Ya empezamos a avanzar. Ojalá el Evangelio de hoy nos ayude muchísimo a seguir iluminando el caminar. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12. Después del nacimiento de Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes escuchó eso, quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde era el lugar del nacimiento de Cristo. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre las ciudades principales de Judá. De ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Enseguida Herodes llamó secretamente a los magos para que le dijeran con precisión cuándo había aparecido la estrella. Entonces los envió hacia Belén y les dijo: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para yo también ir a adorarlo. Los magos, después de escuchar al rey, se marcharon. La estrella que habían visto en el oriente los iba guiando hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se alegraron muchísimo. Entonces entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se postraron, lo adoraron y abrieron sus cofres para ofrecerle regalos: oro, incienso y mirra. Después de ser advertidos mediante un sueño para que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Texto maravilloso para comenzar esta nueva semana, la primera semana del año 2022. Y tratemos de mirar dos cosas. En primer lugar, hoy se celebra la Epifanía, o sea, la fiesta de la manifestación del Señor. Manifestación en esta bella narración a todo el mundo, porque aquellos tres reyes magos, así llamados, representan las tres razas conocidas en aquella época, o sea, representan todas las razas humanas. Eso quiere decir entonces que Jesús se manifiesta al mundo entero, se manifiesta a todos los hombres, se manifiesta a toda la creación como el Salvador, como aquel que ha venido a salvar, pero en sencillez, en amor. Y en segundo lugar, no olvidemos un detalle: a los pastores en el camino los guía una estrella. Yo te pregunto, ¿qué estrella te va a guiar este año? En este recorrido siempre en búsqueda cada día mayor de Jesús. Pues una estrella es la iglesia, seguro que sí. Otra estrella que te puede guiar es la familia, con certeza. Otra estrella que te puede guiar puede ser tu consejero, tu consejera. Otra estrella puede ser hasta la enfermedad que viene a tocar a tu corazón para despertarte a la realidad de la vida. Quien ama a Dios siempre encontrará estrellas bellas en el camino que brillarán y le llevarán siempre por el camino hacia el encuentro con el Señor. Que tengas pues la certeza de estar guiado por el Señor en este nuevo año. Te bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.